de World Congress Colombia 2022. Hola, nos encontramos en el tercer día de congreso, en esta oportunidad en la Universidad de La Sabana. Me encuentro en una grata compañía con la doctora Natalia Genaro. La doctora es ginecóloga, nos acompaña desde España. Doctora, un gusto, un honor y un placer que nos acompañe en este octavo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa. Doctora, hablábamos un poco detrás de cámaras sobre la importancia para nosotras las mujeres en el tema de medicina regenerativa íntima. Me gustaría que le contara un poco a los televidentes que nos ven por más de 57 países en el mundo acerca de estos tratamientos para las mujeres. Sí, muchísimas gracias, Marcela, y es un honor para mí estar aquí. Efectivamente, la medicina regenerativa ha llegado a la ginecología y me parece que es absolutamente necesario e importante divulgar estos conocimientos. Las mujeres tenemos muchas necesidades íntimas que pueden ser resueltas a través de la medicina regenerativa y que antes no tenían solución. Una de las por ejemplo, causas más frecuentes es la sequedad vaginal provocada por la menopausia, las vaginitis crónicas a repetición, podemos tratarlas con medicina regenerativa con mucho éxito. Otro de los tratamientos es los líquenes, es una enfermedad autoinmune de la vulva y la vagina de mujeres, fundamentalmente a partir de la menopausia, pero también más jóvenes. Tenemos también tratamientos para pacientes que tienen dificultades en conseguir orgasmos o en su vida sexual. Es decir, tenemos un amplio abanico de tratamientos para patologías que antes no teníamos tratamientos, ¿sabes? Y ahora podemos tratarlas y resolverlas. Y por supuesto, un suelo pélvico. Yo fundamentalmente y originalmente soy ginecóloga y experta en suelo pélvico, hago muchísima cirugía, pero a partir de las técnicas regenerativas, todas las cirugías tienen unos mejores resultados. En este caso, he venido a este congreso a presentar una técnica quirúrgica que, gracias a la medicina, aplicando técnicas de medicina regenerativa, logro que el paciente no tenga dolor posquirúrgico. Es uno de los miedos de las mujeres cuando se van a someter a cirugías genitales, por ejemplo, de embellecimiento de labios, o simplemente porque sus labios son grandes y les molestan tanto en las relaciones sexuales como en su vida diaria, pues una de las grandes preocupaciones es el dolor. Y con aplicación de métodos de medicina regenerativa he logrado que las pacientes después de la cirugía no tomen analgésicos. Doctora, después de todo eso que usted nos habla, hay algo que quisiera preguntarle. ¿Desde qué edad pueden las mujeres hacerse sus tratamientos con medicina regenerativa íntimos? Bueno, realmente tengo pacientes desde 20 años aproximadamente, porque claro, cada edad tiene una patología diferente. Entonces, en mujeres jovencitas, pues podemos tener vaginitis, infecciones de papiloma humano, hipertrofias de labios menores, que son patologías que podemos tratar con medicina regenerativa. Y sumando años, pues ya tenemos patologías, por ejemplo, derivadas de los partos, de lesiones de partos o patologías congénitas que tratamos alrededor de los 30 años, mucha patología de disfunción sexual. Y después de la menopausia, bueno, lo típico de la paciente menopáusica, que es la sequedad, la incontinencia, la dificultad sexual, el dolor con la relación sexual y todos los problemas de suelo pélvico, ¿no? Qué bien, doctora. Es un tema apasionante que podríamos acá durar hablando horas. Pero para las personas que nos ven detrás de cámara y que quisieran contactarla no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo, ¿a dónde la pueden contactar, doctora? Bueno, mira, tengo una página web que es Natalia Genaro con G y doble N, es la parte difícil, la doble N, .com. Y a partir de ahí se pueden contactar conmigo también en Instagram, arroba DRA, que es el apócope de doctora, punto Natalia Genaro con doble N. Se pueden también contactar por correo electrónico, que es info@nataliagenaro.com. Bueno, ya lo saben, es la doctora Natalia Genaro, ginecóloga de España. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este magno evento y esperamos verla en una próxima oportunidad. Un placer para mí. Gracias. SISDE.